Yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga. Mucha gente se acerca a la Biblia con un poco de confusión y temor y asumen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rudo y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia y que de alguna manera son el mismo Dios y se preguntan, ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, uno puede encontrar en todas partes juicio de Dios en las páginas del Nuevo Testamento. En Hechos 5, Aranías y Zafira le mintieron a Pedro, y Pedro les dice, le están mintiendo al Espíritu Santo, y a los dos los enterraron ese día. En el Antiguo Testamento se menciona mucha misericordia. Yo no me quiero reír de eso, pero siempre he visualizado lo que pasó. Ella llega con los ojos abiertos y ¡paf! Ni siquiera le dijeron que el esposo estaba muerto. Se lo llevaron y lo enterraron. De repente llega ella y ¡boom! Ya está. Espero que no hayan tenido hijos. No sabemos qué pasó. Pero es una cosa asombrosa lo que pasó. ¿Cómo puede ustedes hacer que nuestra pobre gente, en vez de temer... Bueno... Si todo el que mintiera hoy en día muriera, tendríamos un mundo bien pequeño. Bueno, por una parte, el amor perfecto hace superar todos los temores. Por otro, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo esto no se contradice? Bueno, Santo Tomás diría, uno tiene que distinguirlos. La distinción está entre el temor de sobrevivir, el temor de un esclavo desobediente y rebelde, el temor al castigo, el temor al dolor y el sufrimiento, contra el temor que es llamado el temor filial, el temor de un hijo que teme ofender a su padre, al cual ama. Así que tenemos que reconocer que todas esas historias que se dicen en el Viejo y Nuevo Testamento, básicamente porque Dios detesta el pecado, y lo hace precisamente porque nos ama mucho. Y Él sabe que el pecado no es solamente un poquito de dinero ilícito, no es solo entretenimiento ilegal. El pecado es deshumanizante, el pecado es destructivo. Y el Padre reconoce que el pecado corroe la misma esencia de lo que Él ha planeado en nosotros, que lo destruye. Así que si nosotros reconocemos la paternidad de Dios como el centro de nuestra fe, entonces veremos que todas nuestras leyes y mandamientos son prescripciones para nuestra salud, para nuestra madurez, para nuestra santidad. De la misma forma que mis órdenes y advertencias lo son para mis hijos, son para su salud y su protección. Así que los mandamientos nos son dados como una prescripción para nuestra propia madurez moral. Así como los castigos, los juicios de Dios son en realidad una expresión de su amor. Él nos ama demasiado como para dejarnos pecar y separarnos de Él. San Agustín explica en La Ciudad de Dios, como en el Antiguo Testamento Dios envió castigos temporales a aquellos que Él amaba para que despertaran antes de que fuera tarde para evitar el verdadero castigo eterno. Nosotros pensamos, oh, terremoto es algo tan malo y cuando la tierra se abre y se traga a la gente es impensable. Bueno, eso es nada si lo comparamos con la pérdida de Dios para siempre y el dolor envuelve al alma. Así que Dios Padre nos envía remedios para disciplinarnos, para restablecer nuestra amistad. No solo porque nos ama. No solo porque ama, sino como consecuencia de su amor. Si Él no nos disciplina, si Él no nos juzgara, entonces no nos amaría. En realidad, Santo Tomás describe que la peor forma de la rudeza de Dios, la peor forma que puede tomar la rudeza de Dios, es cuando Él simplemente nos entrega a todos los placeres ilícitos que se derivan del pecado. En Romanos 1 se dice, Dios los entregó a los perversos. Así que cuando Dios se está realmente apartando de ti, dejándote hacer las cosas a tu manera, esa es la peor forma de rudeza, porque así vas a prosperar en el pecado y te vas autoengañando y te haces adicto a cualquier idolatría que te parezca. La misericordia más grande que Dios puede tener con un alcohólico es hacerle perder el trabajo o un accidente de auto que lo despierte, o una esposa con suficientes agallas para dejarlo y no volver hasta que esté sobrio. Lo mejor que Dios puede hacer en su amor, bueno, podemos pensar en muchos casos, es enfrentar al pecador con las consecuencias para que acepte responsabilidades y así se da cuenta de que tengo una vida corta y una eternidad larga. Entre esta corta vida y esa larga eternidad van a haber juicios. Así que la misericordia de Dios es cada vez que Él interviene y hace que mi pecado me traiga dolor. La forma que nosotros pensamos es: Dios deja que los pecadores prosperen y hagan toda clase de cosas. ¿Por qué hace eso? Porque ya está harto y los entrega al pecado. Cuando en nuestras vidas confrontamos las dolorosas consecuencias de nuestro pecado, la Madre Teresa dice que el dolor y los sufrimientos que experimentamos son las suaves correcciones de Dios. Y así es, pero solo si uno las ve a través de los ojos de la fe, y los ojos de la fe están entrenados para ver las cosas espiritualmente a través de las Escrituras. Es algo que toma mucho esfuerzo, pero estoy convencido que al mismo tiempo exige mucha fe. Hay gente que sin un doctorado, sin una elevada educación, a menudo pueden hacerlo mejor que los demás.